Desde las 4 de la tarde comenzaron a llegar las personas que acudieron para apoyar a los padres de familia que desconocen el paradero de 43 de sus hijos, todos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Conforme se acercaban las 6 de la tarde, los grupos de personas fueron colocándose atrás de ellos. Pues estamos aquí apoyando la marcha de Ayotzinapa Somos Todos, pues porque no podemos vivir en un país que pues lleve tantos muertos y asesinados a lo largo de tantos años, y porque queremos poner un freno a la violencia de este país y queremos justicia para los normalistas, los familiares y para todos los desaparecidos y asesinados en estos años. Los primeros en marchar fueron compañeros de los estudiantes desaparecidos, seguidos de alumnos de otras normales del país y del padre Alejandro Solalinde. Pues ya los padres se desesperan porque pues no ven a sus hijos, ya va a cumplir el mes. Y es muy desesperante pues la situación, no sabemos dónde están y quién nos tiene pues. El Estado quiere mantener la opacidad y no da la verdad, pero nos ha tenido así con mentiras todo el tiempo, ya no es posible. Exigimos la verdad, que no nos dé atole con el dedo, que nos diga la verdad, eso pedimos. En el Ángel de la Independencia fue colocado un lienzo negro que rodeó las esculturas de la base, mientras alumnos de escuelas como el Colegio de México, UNAM, UAM, Politécnico, Ibero y otras del país se compartían banderas con el escudo nacional, pero de color negro, se intercambiaban velas y se daban ánimos para la larga caminata que les esperaba hasta el zócalo de la capital del país. Me parece que es súper importante que escuelas que antes, por ejemplo, el CIMBESTAB es histórico, nunca, ayer nosotros no teníamos ni asamblea de estudiantes, ¿no? Para nosotros es muy importante sumarnos, que sepan nuestros compañeros de Ayotzinapa que no están solos y que no los vamos a dejar solos. O sea, se nos hace súper injusto, ¿no? Que los desaparezcan sin razón, sin motivo. Y pues todos somos estudiantes, todos sentimos eso, porque además nosotros también en algún momento salimos y podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Y pues, eso, o sea, esto no se divide si somos escuelas privadas, somos de escuelas públicas, somos estudiantes y ya. No solo alumnos tomaron las calles, padres de familia, escritores, oficinistas también salieron a las calles. Yo creo que estamos llegando a un nivel ya de violencia contra, es que estoy pensando en el término que usa de necropolítica, que ya es no solo es indignante, sino que de veras hay que participar, porque solamente trabajando en colectivo y solamente cuidándonos unos a otros, la población civil, es como vamos a salir adelante. A contrario de lo que vive el país, esta marcha es la contramirada de lo que vive el país. El país vive realmente angustias intensas, violencias y no soluciones a las mismas. Y lo que estamos planteando es la solución a lo que pasa. La vela, ¿qué significa? Una oración y un deseo y luz para que se aclare todo esto. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Se calcula que acudieron 50.000 personas a la marcha en apoyo a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pasada las 10 de la noche, ya en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, se colocaron pupitres y se exigió justicia, mientras otros gritaban: "No somos todos, nos faltan 43. 34, 35, 36, 37, 38. Noticias 22, Alberto Aranda.